Esto es TechPlus y aquí nos actualizamos de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología. TikTok se baja varias canciones de Universal y también de otras disqueras. Todas las novedades del Mobile World Congress en Barcelona. Una nueva temporada de Pokémon GO ya llegó, se llama Un Mundo Maravilloso o World of Wonders. Y por último, Elon Musk anuncia que va a crear su propio mail. X-Mail. Empezamos. Bueno, hace poco la gente, sobre todo los tiktokeros, estaban recontra molestos porque se habían eliminado muchas canciones que formaban parte de su contenido. Entonces, cuando veías los videos, veías a la gente bailando, haciendo challenge, mudos. Bueno, esto parece que va a peor, porque TikTok acaba de retirar más canciones del catálogo Universal y también de otras empresas. Como se sabe, en febrero se eliminaron todas las producciones de artistas y cantantes de Universal Music en TikTok. Ahora la aplicación está eliminando todas las melodías que han sido escritas o coescritas por artistas firmados por UMG. De esta manera, no solo está afectando a los compositores y artistas de la disquera, sino a muchos otros que no están firmados con Universal, pero que tienen acuerdos editoriales con la marca. Es decir, cualquier artista de Universal que haya participado en lo más mínimo en una canción de otra disquera como Sony Music Group, Warner Music Group y otras más, será muteado por la aplicación, por lo que cantantes como Adele, Coldplay, Harry Styles, Steve Lacy y SZA, que pertenecen a otras disqueras, también se verán afectados. Dicho desacuerdo entre la plataforma de videos virales y Universal Music Group está perjudicando a ambas empresas, artistas y a los usuarios de la aplicación. Y es que TikTok tiene muchos videos virales o trends que suelen hacerse gracias a las canciones. Asimismo, los cantantes se están viendo perjudicados al no poder compartir su música en TikTok como solían hacerlo. Mientras que por otro lado, YouTube está llamando la atención de los creadores de videos cortos para remezclar videos musicales con canciones de estas disqueras. Bueno, la guerra es encarnizada entre todas las plataformas sociales. YouTube por un lado, Meta por otro, TikTok por otro. Todos quieren tu atención y tu amor para que te pases ahí y hagas contenido, ¿no? Pero definitivamente todo el tema legal que hay detrás no solamente perjudica a las empresas, a los artistas, sino también a nosotros como usuarios, porque tú feliz dijiste, ya hice un video viral, la gente lo está compartiendo, y de pronto, mudo, te fregaron todo el chiste. ¿Qué pasará en esta batalla? Pronto lo sabremos. Si aún eres alguno de esos millones de jugadores que todavía juegan Pokémon GO, como yo, te cuento que el viernes 1 de marzo se ha lanzado la nueva temporada en la aplicación, se llama World of Wonders, y aquí te cuento un poquito. La nueva temporada, Un Mundo Maravilloso de Pokémon GO, vuelve a sus inicios y es que vamos a volver a ver Pokémons de la región de Kanto. En el tráiler de estreno pudimos ver monstruos de bolsillo como el Nidoran, Butterfree, Dragonite y Pidgeotto. Y luego, en otro tráiler, pudimos ver cómo el ultraente Poipole recorre diversos lugares mostrando más detalles de esta nueva temporada. En esta temporada podremos hacer raids de legendarios como Entei, Suicune y Raikou, pero de forma oscura, así como Mewtwo Oscuro, Kyogre y Groudon. El primer evento empezó el pasado 3 de marzo con el día de investigación electrizante con una gran cantidad de Pokémones eléctricos para capturar. Y luego el 5 de marzo inició el evento de la serie Pokémon Horizons, donde vamos a poder capturar por primera vez en el juego a Charcadet, Armarouge y Cerulege. También podrás obtener un Pikachu con gorra de capitán, que es el protagonista de esta nueva serie. Este evento especial durará hasta el 14 de marzo. Como todas las temporadas de Pokémon GO duran 3 meses, así que esta temporada World of Wonders acabará el 1 de junio. No te pierdas todos los eventos que vienen en esta nueva temporada, así como las 5 investigaciones especiales de World of Wonders y obviamente para que consigas tu Poipole, nuevos avatares, ropa, etc. Así que ahí nos vemos. Uno de los eventos más importantes del mundo tecnológico se realiza en Barcelona, conocido como el Mobile, ¿no es cierto? Bueno, al comienzo, destinado básicamente en todo lo que era dispositivos móviles, como su nombre lo indica. Pero hace un tiempo atrás están empezando a girar y ampliar su catálogo a todo tipo de tecnología, con la mira de quitarle un poco el brillo a las convenciones de Estados Unidos y a la más importante de Europa, que se hace en Berlín. Así que la gente ahí en España está enfocada en hacer que el Mobile sea el epicentro tecnológico mientras se realiza. ¿Cuáles fueron las novedades de este año? Sin duda, una de las cosas que más dio que hablar entre la comunidad tecnológica ha sido la laptop transparente de Lenovo. Esta tecnología es muy similar a la que usa LG y Samsung en sus pantallas transparentes presentadas durante el último evento tecnológico del CES en 2024 que se realizó en Las Vegas.
La pantalla está protegida con vidrio reforzado Gorilla Glass por delante y por detrás. Asimismo, presenta una pantalla redondeada sin bordes, interacción de objetos físicos y superposición con contenido digital. Incluso el brillo ultra alto de la pantalla a un máximo de 1000 nits permite usar la laptop en exteriores. Probablemente veremos más de este tipo de pantallas en otros dispositivos en el futuro, ya que se está haciendo una tendencia. Por otro lado, tenemos la tablet Nubia Pad 3D, un dispositivo que permitirá ver los gráficos en tres dimensiones sin necesidad de usar lentes 3D. Posee una cámara de tres dimensiones estereoscópica integrada para crear contenido en este formato. Incluso se podrá convertir contenido 2D a 3D a tiempo real. También tenemos a Mecha, el robot autónomo que funciona con modelos de lenguaje como GPT 3.5 y GPT-4, que sorprende por su excelente comportamiento humano. Además, los asistentes pudieron ver en tiempo real cómo funciona Human Pin, el dispositivo IA que proyecta diversas actividades que pueden hacer con el smartphone. También se mostró el celular flexible de Motorola y, por supuesto, los ya comentados taxis voladores, entre muchas otras innovaciones tecnológicas. El evento es enorme y cada vez más tecnológico, a ver si el próximo año nos damos una vueltita con el equipo tech. Y además, lo más importante y lo más alucinante para mí fue ya ver así de manera tangible el auto volador, ¿no? Ha sido impresionante tenerlo ahí y parece que ya pronto entra en circulación para tenerlo ya en nuestra vida cotidiana. ¿Te imaginas que eso ya sea un hecho? Fueron algunas novedades desde el Mobile en Barcelona. Bueno, Elon Musk, creador, fundador, dueño, CEO de Tesla, SpaceX y recientemente también de Twitter, que ahora se llama X, acaba de anunciar que va a lanzar un nuevo tipo de correo, un poco que yendo así justo detrás, soplándole la nuca a Gmail. ¿Cómo se va a llamar? Xmail. El ingeniero de X, Nate McGrady, preguntó en la plataforma cuándo Xmail saldría al mercado. Y en unas horas, al toque nomás, Elon Musk respondió que ya está en camino. Como se sabe, Gmail es el correo electrónico más usado en el mundo, seguido de Outlook, Yahoo y otros clientes como Apple. Sin embargo, Google se posiciona como el gran referente en la industria. Lo curioso es que esta publicación en X se produjo después de que surgieran rumores sobre el posible cierre de Gmail. Pero lo que en verdad se cerró fue la versión ligera HTML de su cliente para web. Así es como la compañía publicó en X que Gmail está para quedarse. Actualmente no sabemos si Xmail es una realidad en camino o Elon Musk tan solo está bromeando o troleando como suele hacerlo. Pero como hemos visto en ocasiones anteriores, una de sus bromas puede convertirse en realidad. Bueno, recordemos que Elon Musk está como que en un gran proyecto con X, quiere que la plataforma se convierta en mucho más que esta plataforma solamente de contenidos cortos y de mensajes en lo que era Twitter, sino que quiere que brinde otros servicios y se convierta en una super app, incluyendo obviamente que tenga su propio correo. ¿Tú tendrías correo de X? De Elon, abro hilo. ¿Te gustó? Ponle me gusta, comenta y comparte. Y nos encontramos durante la semana con más Tech Plus y el domingo Tech por América.